de partit. És esport demanar pel Barça. Altre cop el tema del temps mort. I pica baralleta de Marc Grau i Carballeira. No, no, i ara aquí la banqueta del Barça. Que eren ho han d'arreglar això del temps mort, perquè cada vegada, a tots els partits... Escoltem Edu Castro. Fem la pressió, arriba. Fem pista. Fem pista. Pivotar. Cortar profundo. I aquí nos movemos. Interior. Que salga. Pues si hay pase al corte. ¿Vale? El interior que no quede escondido aquí. Que se abra 8 para o pase y corte o rectificado para la puerta atrás. Cuando este se abre, ese que empiece a abrirse también. Para si hay puerta atrás, que venga en velocidad. Lo que tenemos que pasar esta primera línea, hay que llevarnos aquí. ¿Vale? Hay que pasar la primera línea, hay que llevar la bola aquí. O aquí, ¿vale? Pero para eso necesitamos que el interior pueda Bueno, no ha de rectificar gaire el Barça, perquè per mi està dominant. Potser li acaba de fer potser un pas enrere amb el tema dels balanços defensius, perquè el Liceu els ha tret algunes quantes contres, però per mi el Barça de moment està plantejant molt bé el partit, amb velocitat, és el que els agrada, treballar les opcions, i normalment doncs, ara mira la lluita aquí del Marc amb el Bruno. Escoltem Juan Copa. En ataque, César, aquí, sí, ¿vale? Pero empiezo atrás y corte. Empiezas y vas para adentro. Escucha. Y vosotros tres, uno, aquí, y atacáis en 2 contra 2 contra la rotación de ahora de ellos. Pero uno, necesito que se pare aquí. Me da igual quién sea, si es Fabri o lo que sea. Y generemos aquí en 2 contra 2 para entrar. Y aquí el balance. Si no encuentro la bola aquí. Una vez solo. Vale, las pinchadas están llegando. Sí, sí, sí. Están llegando. Por momentos intentemos quedarnos a presionar los tres si estamos bien ahora o si podemos cortar alguna pérdida. Pero si vivo, pega, va, va, va. Bé, s'ha vist perfectament a la pissarra, no? Carregar amb un costat, intentar fer un bloc, però si no, la passada a l'altra i allà temporitzar, no? A partir d'aquí, doncs, buscar doncs, aquest bloc que segurament doncs, buscaran l'esquena del contrari, val? I ja està. I després el que deien en atac. Estan arribant aquestes penjadetes, no? Aquests llançaments exteriors estan arribant. Ara ha canviat el Fabrizio Ciocala, que el partit d'ahir va ser elèctric pel Liceu. Els va posar, vulguis o no, amb una marxa més. Una cosa, si seguimos con la intensidad defensiva, no regalamos a ellos. No pueden sacar, no pueden pararlas todas, joder, alguna vamos a meter. Pero no nos vengamos arriba y no dejamos de bajar a defender, a replegar. No, eso es regalar. Evidentemente lo que pasa en el marcador, estamos bien posicionados. Si vamos a 0, es porque el hijo puta ese no puede parar. Pero eso quiere decir que estamos bien. Ya llegaremos, coño. Aguantemos, ¿eh? Vale. Ahora, en ataque, 2 y 2. El 2 y 2, bueno. Ellos tienen aquí a los que tienen. Daba, tenéis los dos. Vale, viene un bloqueo, salto, viene el otro. Cerca, cerca, cerquita. Repite, repite, repite. Vamos a hacer. Ellos vienen dos. Sí. Viene el primero, bloquea y se va. No hay bloqueo. Viene el otro y bloquea. O bien por aquí o bien por aquí, pero el primero va para allí. Si no, L y ataco. Soy el segundo. Un comentario. ¿No notáis que aunque nos sí. vengan gol, tenemos sí, sí, sí. opciones? ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! Ha sigut claríssim. És que el Sergi està espectacular. Ja ho va estar ahir contra el Reus. Pensem que està jugant contra dos dels millors atacs que hi ha a l'Hockey Lliga i té la porteria a 0. Fins ara. Clar, ja el farem, però esclar, hem de seguir. Però no volem regalar res. O sigui, ataquem fantàstic, però ens recordem que hem de tornar. No? I per mi ara, repeteixo, és una opinió molt particular, el Fabrizio, que ha jugat aquests 8 minuts fantàstics, l'ha canviat i per mi això el tornarà a favorir el Barça perquè era el que portava l'electricitat en aquest equip del Liceu. Ja tens mort demanat per Juan Copa, l'escoltem. Bruno, acordaba. No, nadie pierde la cara al partido, ¿eh? Lo que no vamos a hacer ahora, en estos 8 minutos, es que nos lleguen delante de nuestro portero solo. No, no es el tema, ¿eh? Vamos a seguir ordenado. El partido, hay cosas que tenemos que hablar de lo que está pasando. No seamos tontos, estamos haciendo muy buen partido, ¿eh? ¿Vale? O sea, que hasta el final nadie pierde la cara. Orgullo, 8 minutos. Alex. 8 minutos. Alex. Triángulo con Bruno. En los tres es vosotros dos. Uno para uno o con bloqueo. Si no, para Alex con este... ¡Nos metemos en el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! Dona gust sentir
el Dava Torres i el César Carballeira, amb el sentit que... La passió. Que mira, mira, aquesta és la pilota. Aquella aturada que hem dit, com és que no, no ha entrat la bola? Se li ha anat un pèl, no? Sí. Se li ha anat un pèl, no, el César? Ara ho veiem. Se li ha anat un palet. Aquí semblava que entraria... Sí, semblava que... Però sembla que la toca, no... La toca primer, el porter. Ja tens mort, a Juan Copa, l'escoltem. Os estáis llevando. ¡Ey! ¿Quién te marca aquí? ¿Quién? ¿Quién te marca? ¿Quién te marca? Joao. Vení para afuera, coño. Cambiar con el otro. Dos. El que esté aquí. Dos. Uno y nueve aquí. Doce. Directas. O directas. O me quedo por dentro y entro. Ahora. ¡Ey! Y ya me tengo que quedar arriba. ¡Vamos! ¡Ahora! A part del que hagi dit ara que aniran a tope, també s'ha d'agrair a Juan Copa de dir anem aquí, som al Liceu, aquí anem a intentar guanyar, anem a intentar posar problemes i no ens quedem allà darrere a passar els minuts ja i donar el partit per perdut. Felicitar-lo també perquè hi hauria molta gent que amb tot el que li queia, amb tot el que li queia hagués pogut dir tranquis, i el tio falten 3 minuts i mig, estan perdent 4-1 i a donar-ho tot, felicitar-lo també des d'aquí al Juan Copa. L'esperit que té el Liceu a la pista en gran part del Segell Copa. Jo vaig dir-ho l'altre dia al Palau Blaugrana, m'ho va preguntar, jo vaig dir ADN, no? Cada any li descompten l'equip amb aquest home.